choque entre gobierno y uribismo por ejecución de gasto primario. Senadora del Centro Democrático pidió saber si el gobierno no cumplió con ejecución por no romper regla fiscal o por ineptitud. La viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés, y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizaron un choque en redes sociales por la ejecución del gasto primario entre 2000 y 2023. En torno a este caso, la funcionaria del gobierno aseguró que nunca un gobierno había ejecutado tanto dinero en un año como el del presidente Gustavo Petro. Nos dicen que no sabemos ejecutar, pero si uno se pone a ver los datos del 2023, nunca un gobierno ejecutó tanta plata en un año, sin pandemia, manifestó la viceministra en X, quien acompañó su comentario con un gráfico en el que se revela que en 2023 la ejecución casi llega a los 300 mil millones de pesos. Creo que uno debe analizar ambas, nos dicen cosas diferentes. Hay otras variables que también debería verse si uno quiere hacer un análisis juicioso. Pero claro, siempre será más fácil repetir lo que uno ve por ahí y que reconfirma lo que uno ya piensa, respondió Valdés a la pregunta de un usuario sobre si en este tipo de casos importa la plata o el porcentaje del presupuesto que se ejecuta. En medio del hilo intervino la senadora Valencia, quien invitó a la funcionaria a mirar el asunto en términos relativos. Viceministra, miremoslo en términos relativos. En 2023 el gobierno no ejecutó 17,5 billones. En inversión ejecutaron solo el 71%. Estuvieron por debajo del promedio histórico en 6 puntos, trinó la congresista del Centro Democrático. Además, manifestó que, si se hubiera ejecutado todo, hubieran roto la regla fiscal. ¿Esa fue la razón de no ejecutar o fue la ineptitud?